Favorito entre tú y yo, tenemos la triste noticia que Carmen Salinas perdió a su bisnieto por negligencia médica. Señores, en realidad, la nieta de Carmen Salinas, Paulina Plasencia, y su esposo Pep Piruendas perdieron a su bebé en el Hospital Ángeles México por negligencia médica. Por medio de un comunicado se dio a conocer la triste noticia ayer por la noche. Dicho texto señala que sin consentimiento de los padres le fue realizada la necropsia a Pedrito Bess, de 35 semanas de gestación. Le abrieron la espalda 17 centímetros y le cortaron un pedacito de pulmón, por lo cual Bess, Piruenda y Dicia Suárez, madre de Paulina Plasencia, presentaron una denuncia y exigen justicia. Se detalla que diversas irregularidades se cometieron en atención a Paulina, pues a pesar de que llegó con síntomas extraños, la doctora Laura García Moreno, quien estuvo al tanto del desarrollo del embarazo, le recetó vía telefónica unas ampolletas. Sin embargo, los malestares continuaron, por lo que acudieron al Hospital Ángeles México, a pesar de que la pareja quería ir al Hospital Santa Teresita. Agrega el texto que Paulina ingresó a urgencias. Su doctora Laura García la dejó en manos de otra doctora de guardia, que en su lugar de estar atenta, se fue a fumar al estacionamiento de las ambulancias. Pasaron las horas sin que Paulina fuera revisada y confiada en que estaba en buenas manos a las 18 horas aproximadamente. Notó que el aparato que mide los latidos del corazón se paró. Aterrada, ella y su esposo Berch comenzaron a pedir auxilio. Tras 30 minutos de correr de una torre a otra, Berch se topó con los guardias de seguridad, quienes le dijeron que si seguía gritando lo sacarían del lugar. Media hora después de la angustia, encontró a la doctora de guardia
fumando muy quitada de la pena, le realizaron la cesárea. Lamentablemente, el bebé se cansó de luchar por su vida y lo sacaron muerto. Igualmente se destacó que Carmen Salinas habló con el procurador de justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien les recomendó no permitieran le hicieran la necropsia, pero el hospital ya se la había practicado sin la autorización de los padres. Ante las irregularidades cometidas, sin la ofensa que aún dos doctores le hicieron a Paulina, sí lo sacamos malos y sí lo dejamos malos. ¿Qué teníamos que hacer?, dijo el galeno de apellido Ramírez, que labora en un consultorio de World Trade Health Center, provocando el coraje de Paulina. Carmelita agregó que su bisnieto llegó vivo, quería nacer y me lo entregaron muerto. La familia Salinas se encuentra deshecha. Paulina aún continúa en el hospital. Ya no logró ver a su hijo que esperaba con gran ilusión, como toda madre que espera un hijo. Esto es, señores, uno de los tantos crímenes que se cometen en cualquier parte del mundo. Pues acá en los Estados Unidos de Norteamérica, a una persona le han cortado una pierna, no siendo la que tiene enferma. ¿A quién no le han sacado un ojo sin ser el ojo enfermo? Nada, que los médicos están cometiendo crímenes y más crímenes y no son condenados.